on the far side of the galaxy. Inside a frozen nebula, a new form of crystalline old matter revealed itself to the human eye. This cryomatter, as we named it, entered our dimension through a quantum rift. It was discovered that this strange substance was meant to be the eliminator of movement and progress, meant to put the universe into stasis and to collapse time itself. Before the stasis began, a small team of scientists managed to escape through the rift, where they discovered a world beyond their comprehension. Isolated from the effects of the cryomatter, they discovered its source and the powers that control it. In their desperate search for a way to reverse the effect, they discovered a way to banish the cryomatter and end the stasis. Through millions of dimensional rifts, a so-called anti-cryomatter was unleashed into our universe. Muy buenas, saludos, es Don PJ de Mano Sonriente. Estamos aquí un día más. La verdad, estaba a punto de empezar tarde y estaba a punto de no hacer la emisión hoy porque no encuentro nada bien. Pero vamos a ver si aguanto y puedo hacer algo, porque no me gusta nada. Si es que no hago la emisión, he perdido el día ya por el trabajo que tenía para hacer hoy. Además, justamente es esto. Así que no me gusta nada perder el día. Voy a intentar
hacerlo y si veo que no puedo, me desconectaré. Siempre estoy a tiempo de desconectarme. No me está matando el dolor. Uf. Tanto la columna como... Uf. No sé si es que viene un cambio de presión o algo, pero... Bueno. Hoy vamos a ponernos con Hardboiled. Vamos a empezar a pensar y a diseñar. No, no creo que no nos pongamos a escribir propiamente dicho, sino que va a ser más bien a diseñar la ambientación. O sea, la ambientación, la aventura. ¿Ves cómo estoy con el dolor alto? La medicación no me está haciendo casi efecto. O sea que no me suelo tomar la medicación que tengo para el dolor, porque es un opiáceo y me mata. Pero no me la he tomado y aún así sigo teniendo dolor. Estoy como medio yonki y con dolor. Es ideal. Pero bueno, vamos con ello. Si cometo muchos errores, achacando a que estoy medicado. Vamos a cambiar la ventana a la de trabajo. Y bueno, no, antes de nada, lo que... Perdona, perdona. Uf, ya sé que digo que no tengo hoy la cabeza en el sitio. Estamos adaptando esta obra, que es a su vez adaptación de esta obra. Me la vi ayer. Me decepcionó. La he visto mil veces. Pero la he visto mil veces en decir. Recuerdo que esta película, cuando la echaron en la tele, yo era pequeño. Y me quedé grabándola para mi padre, porque mi padre se fueron por ahí a cenar y a mí me dejaban quedarme grabando películas, o sea, quedarme tarde, porque me quedaba grabando películas para mi padre, quitando los anuncios y tal. Y fue la primera vez que la vi, me gustó mucho. Luego la he visto 4 o 5 veces más, en realidad. Pero me he dado cuenta que no la había visto nunca después de haber estudiado la carrera de cine. Porque cuando la vi ayer, sigue siempre pareciendo una buena película, entretenida. Pero no me parece ni la mitad de buena en lo que la recordaba. Curiosamente, me ha pasado con otras películas, pero no con una, nunca con una que fuese a adaptar. Aunque adaptamos esto. Y... A ver, la peli es muy buena desde un punto de vista cinematográfico, técnico, banda sonora, o sea... Lo que me sorprendió es que yo pensaba que tenía más investigación y en realidad la investigación que tiene es Sota Caballo Rey y ya está el caso solucionado. Un poco como en el cómic. O sea, no es un problema grave cara a la aventura porque ya tenía claro que este cómic tiene una... El protagonista te da la solución final de esta película, te la da al principio del cómic. O sea, es un poco raro en ese sentido. La trama en el cómic se centra en otros conceptos, no es como la película. La película es mucho más el concepto de solo. Esta película además es considerada una adaptación de Solo contra el peligro. Y es mucho más reforzar que el personaje solo se queda solo, ¿no? Nada más empezar la película, su mujer ya la abandona para irse a... No porque lo abandone por completo, sino porque no soporta estar en la estación espacial en la que están y se quiere volver a la Tierra. Su hijo está crecido y no ha estado nunca en la Tierra y se va para allá. Y ya es un inicio del quedarse solo, ¿no? Su ayudante no solo es un criminal que trabaja para el malo, sino que en cuanto el malo se entera de que no ha podido parar los pies, no ha convencido de que lo deje todo, lo mata al ayudante para escarmentar al propio Sean Connery, a William T. O'Neill. Y a partir de ahí, él ya sabe en todo momento que el malo es el malo y va a hablar con él. No tiene pruebas para encarcelarlo ni nada, y no harán falta en realidad porque al final el malo, sea, se convierte en una película de acción al final, no de investigación, no es necesario. Es lo que me ha decepcionado. Yo pensaba que tenía más partes, recordaba que tenía más partes de investigación, pero el resultado no será así, curiosamente. Es lo que tiene la vida. Las películas que ves de crío no son nunca lo mismo cuando las ves de adulto. La peli es muy buena, ¿eh? No entendáis que estoy diciendo que es una mala película. Lo que estoy diciendo es que pensaba que era mucha más investigación de la que realmente he visto que tenía. O yo la recordaba teniendo más investigación de la que yo he visto que tenía. A lo mejor porque de crío me fascinó en un par de cosas de ella. Y sin embargo, lo que más recuerdo de esta película resulta que vaya es del cómic. Porque a mí me fascinó lo de pasar la droga en los ojos.
inyectada en los ojos, que es algo que no hace en la película, es algo que es del cómic, lo he utilizado como 4 o 5 veces como trama de alguna manera para alguna aventura mía no publicada, quiero decir, en mi mesa de juego, y es una cosa que sale de aquí. Yo pensaba, mi cerebro era algo que salía de la película. Y bueno, al final la película se convierte, o sea, el cómic es también acción, eso sí que lo tenía en cuenta, ¿no? Pero tiene un juicio al final. O sea, la diferencia de este con otro es que al final está él está trabajando para la, ¿cómo se llama? Para la fiscalía, ¿no? La Fiscalía Federal, que es como se llama, Nathan Never. De hecho, luego veremos en un cómic posterior que la fiscal general es una antigua expareja de él. Cosa que aquí aún no es canon y aún no han introducido, entra directamente en el sitio. Y es de entender que sí que lo. Que él ya lo sabe, pero bueno. Y bueno, sabiendo ya, teniendo claro lo que vamos a adaptar, vamos a ponernos con ello. Me pongo aquí esto. Esto no, para empezar, esto es la planta. He cambiado solo el título. Aquí pone título aventura. He cambiado ya por el título que va a tener. Esta es la plantilla de aventuras que utilizo. No vamos a utilizar esta en esta aventura. La localización per se no es importante en el sentido que necesites un mapa y tal, así que fuera la localización, nos quedamos con la estructura en tres actos y los apéndices, perfecto. Entonces, esto es para Hardboiled. Vamos a mirar cómo son. Que quiero ver esto. Uy, y esto. Vale, ¿cómo empiezan? ¿Empiezan igual que todos o...? Exacto. No, pues no, empiezan distinto. Parecido pero distinto, vale. Y en esta, la primera es... pues voy a copiar el texto inicial. A ver, esto... Si es que lo tenía hace un momento, ¿no? Exacto, como lo he quitado, me lo quita. Ah, odio. Bueno, pues venga. Para que tenga exactamente la misma... Esta aventura de Cyberpunk para el jugador Hardboiled. En esta dentro del juego formará una agencia de privacidad y seguridad contratada para investigar extrañas muertes que han tenido lugar en una mina situada en el Polo Norte. Vale. Y efectivamente luego la partida del 2043. La ponemos ya al 2044. Las otras han sido 43 y 43, ¿no? La mayor parte del mundo es inhabitable debido al cambio climático y la parte habitable está dominada por corporaciones empresariales de corte neofeudal. Los ricos son más ricos que nunca, mientras que los pobres son esclavos en todo menos nombre. La gente vive en megacidades y fuera de estas superficies que es imposible. Apenas quedan animales y la carta que se come es creada artificialmente por las corporaciones, salvo la que ellas comen, que proviene de los pocos animales que sobreviven. La seguridad es coto también de las corporaciones, y aunque la mayoría tiene sus propias fuerzas de seguridad, existen también compañías que venden el servicio a quien pueda pagarlo. Tal es el caso de la agencia GAMAC, una corporación dedicada a la seguridad para el mejor postor, y que tiene agentes de vigilancia, investigadores privados, expertos informáticos, en definitiva todo lo necesario para realizar cualquier clase de investigación. Vale, pues esto... es el mismo en los otros dos aventuras,
Así que vamos a dejarlo aquí. Y los personajes pregenerados no sé qué voy a hacer con ellos. En teoría este es el trozo de texto en Franklin Forever, que es mi trasunto de Nathan Never, Franklin Forever, Lex Weaver y Kayle Rooks. Son los tres personajes que hay en los estos aventuras de esta ambientación. Mi intención es que toda la línea de Hardboiled Roja de Casebook DS que estoy haciendo yo sea cyberpunk, preferiblemente esta ambientación, es ya que la hago yo. Y en las otras líneas están, o sea, en la línea oficial de la marca se puede encontrar de todo, ¿no? Hay casos modernos, hay casos en la edad de los años 20, 30, en la España franquista. Hay distintos ejemplos de casos. Pues a mí me interesa que sea todo en la misma ambientación. Y por lo general es con los personajes, pero aquí vienen las divergencias. Uy. Uf. Me siento, en serio, estoy. Son los mismos personajes. Es que no quería ni poner eso, como os digo, estoy que no sé si voy a continuar mucho rato. De hecho, voy a ponerlo hasta en Twitter, porque son solo un personaje. Está solo un personaje. O están todos sin. En el caso. Posibilidades. No. Ah, sí, ahora vale. Vale. Qué raro eso que está pasando cuando escribo. Llegué encontrando líos en la base. Minera. Que esté. Estén todos en los puestos que deben infiltrarse.
Bueno. Uf. A ver. Resumen de la trama. Esto es... Muy buenas a los dos que habéis llegado. Muy buenas. Mira, acaba de empezar a emitir mi buen amigo Bento. A ver, estoy aquí pensando en la trama de este cómic, que es adaptación de esta película, y cómo vamos a plantearla. Esto además en rojo, y esto también, de hecho. Rojo. Bien. Joder. No, no soy capaz ni de escribir ya, ¿o qué? ¿Quién les contrata? La fiscalina. Fiscalía. ¿Cómo lo llamaremos? Ponemos a la de Yaún. La fiscalía. Si esta gente vive, bueno, voy a mirar que hayamos hablado de ella. No me suena. Es que debería ser la fiscalía de Capital City. Sí. Que esa es la otra. Tengo que hacer incluir ambientación. A ver, ¿cómo están? Esta es la segunda. La primera tiene resumen de la trama, inmediatamente después detalles de la ambientación con la arqueología, los grandes desiertos, Capital City, una city, viejo slum, el nuevo slum, clima. O sea, detalles de la ambientación está aquí, vale. Pues lo que voy a hacer es, voy a recoger todos los detalles de la ambientación de ambas. Y el del 1, perdón, pero esto aquí. Estoy cogiendo. No, si esto es el, vale. Resumen de la trama, detalles de ambientación de. Aquí hay cosas que están repetidas, pero lo que quiero es tenerlo a mano para cuando me ponga a escribir lo otro. Uno, perdón, opción uno. Entonces aquí pongo un detalles. No sé por qué me has hecho eso, pero vale. Es el que tengo que hacer ahora y tengo estos otros dos. Antes, y porque de aquí voy a utilizar, por ejemplo, este de las arqueologías, probablemente ponga alguna de ellas, no sé, no sé, es... Uf. Vale. Pero esto además quiero que sea así, eso es, eso es. Ah, no, no, ya está aquí además. Muy bien. Vale. La fiscal de Capital City.
Muy buenas, esto es para luego. La Fiscalía de la Línea de Corporación Minera usa una referencia a la película o del cómic. A ver, la Fiscalía de Capital City, alguien de la propia Corporación Minera. La Fiscalía de Capital City. Opción. Estoy ahora. Muchas gracias, hacker. Pues la verdad que no me encuentro muy bien. Ya, pero si no escribo esto, pierdo el día. Entonces estoy intentando a ver qué tal. Un abrazo muy fuerte, tío. Estoy un poco medicado, además, de eso que me noto súper tonto ahora mismo, pero bueno, es lo que hay. La Fiscalía de Capital City, opciones. Porque han estado investigando a la corporación y sospechan juego sucio, o lo más conveniente. Pues no implica investigar a una corpo. ¿Qué? Investigando a los criminales que fabrican el Euriel. Joder. Euridal policlórico y les ha llevado hasta la mina del Polo Norte. Hay una corporación minera, es la otra opción, o el familiar. Muerto en esto, claro, esto había puesto aquí. Pam. Y esto así, exacto. Ah, no quería hacer eso. Quería hacer esto y esto y estas dos para allá. Ahí. Tengo una lista de corporaciones de los anteriores módulos. Un momento. En el lado flotadas en la Tierra. Aquí había unas cuantas corporaciones, ¿sí? Hishan Conglomerate. Vale, a ver. Alja Technologies, armamento y tecnología para guerras, ¿no? Montenegro Bank, arquero servicio financiero, ¿no? Fehuan Holographic Company, ¿no? Hishan Conglomerate, que es extracción y transformación de materias primas, es la más lógica. Pequeñas corporaciones que formen parte de Skelder Incorporated. Y son las dos opciones. Hishan Conglomerate. Yeah.
Joder. En extracción y transformación. Transformación. Materias primas. Y la otra opción es Skelder Incorporated. Skelder Incorporated es una unión de pequeñas corporaciones. Así que una de ellas puede ser la corporación minera Opera Uf, lo siento, estoy... Es que hasta me duele hacer esto, que es, se supone que es el ejercicio que me relaja. Es que de un proyecto, una unión de pequeñas corporaciones. Vale, estas son las dos posibles corporaciones. Vale. Más cosas. ¿Eh? Ah, no, que es esta. Claro. Vale, pues sabemos que una corporación alguien le contrata para que vaya por el norte y se infiltren en la mina, ¿no? Así que últimos 11 meses. Bueno, el último año. Vale, por cierto, ¿el euridal policlórico existe? Euridal policlórico. Pura curiosidad. Sí, están hablando de Terror Lesoto Cero, efectivamente, están hablando de esta misma aventura. Pues si la única resultado que encuentro sobre unidad Puricot. La estación minera se llama Arctic 3. En NN la estación minera se llama Arctic 3. Y Thomas Ripley es el nombre. Thomas Ripley. Vale. Pues solo he encontrado 5 resultados. Todos en italiano menos ese. Los italianos son todos de Nathan Never. Y este que no parecía que era Nathan Never también lo es. O sea que está claro que la droga euridal policlórico. Euridal. Voy a buscar en inglés. Policloric.
Floricorique Euridal. Y es otro texto que hace referencia a Editorial Bonelli, con lo cual está claro que esa sustancia es propia de la aventura. No, 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 de hecho es que prefiero que no exista. Ah, esa es la cuestión, está en que estaba buscándola, me daba miedo que fuese, porque voy a poner que la droga produce mutaciones y cosas así, entonces si resulta que es un medicamento que no produce y hay una compañía que lo fabrica y tal, pues había cambiado el nombre. Me imaginaba que iba a ser un nombre falso porque es el nombre que utilizan en esta película. Pero como esto es una peli de los 80, yo qué sé si alguien después ha querido hacer un homenaje y ha inventado una droga que se llama igual o cualquier chorrada del estilo, porque la gente somos así. Entonces, quería comprobarlo para quedarme tranquilo de que no era un problema eso. Euridal policlórico es el nombre que utilizan los dos suplementos, o sea, en la película y en el cómic, así que utilizaré el mismo término. Vale. Alguien verá arriba con toda la agencia Gamma para que vayan a por el norte y se infiltren en la mina e intenten averiguar por qué ha aumentado las muertes el último año. Entonces, esto debería ser... Por cierto, aquí como tiene algún nombre especial, un favor, empezando la misión, el viaje, exacto. Pues aquí las escenas va a ser un favor, no, bueno, aquí. ¿Dónde está el primer acto? Hostia, está aquí, esto está mal. La agencia Gamak y el nuevo Slumnus Roja. Vamos a agarrar también la agencia Gamak. Y en el despacho de Solomon Racer. En el despacho de Solomon Racer. Y... Vale, la segunda escena introductoria será el viaje. El viaje. Y esto va a ser con este, no, con este. Exacto. Infiltrándose en Arctic 3. Lo que hago ahora, una cosa que suelo hacer siempre es escribir capítulos de las secciones. Perdona, esto es... Bueno, si no está al principio, no te has... Esta película, Atmósfera Cero, de Sean Connery, y este cómic que adapta a la película. Soy gilipollas. Terror bajo cero de Nathan Never. Realmente la aventura va a ser una adaptación del cómic, pero el cómic es una adaptación de la película y esta película es una adaptación de otra película que veré esta noche, que ya he visto mil veces también, pero bueno, que es Solas del Peligro. Entonces voy a coger ideas de... Me voy a centrar en el cómic, pero siempre que hago una adaptación que proviene de otro sitio, siempre robo ideas de aquí y de allí. Pues... Y este texto que ves aquí en rojo todo es de los anteriores libros, son el trasfondo de la ambientación, que ya veré qué es lo que usaré y qué no. Vale. Y lo que estoy haciendo es una cosa que siempre suelo hacer, que es poner, a medida que voy teniendo organizado en mi cabeza la trama, la estructura narrativa de la trama, ir poniendo títulos de secciones, que luego pueden cambiar y tal, pero es para ayudarme a guiar cuando estoy escribiendo. Vale. Infiltrándose en Arctic 3. Y esto no sé por ahora, vale, bien. Entonces, alguien verá arriba contra la agencia Gamma para que vayan por el norte, se infiltren en la mina e intenten averiguar por qué han aumentado las muertes en el último año. O puede que directamente les contraten. Para que investiguen la droga. Sea como fuere, viajarán hasta el Polo Norte con identidades falsas para infiltrarse en la estación minera e investigar
Tenía una aventura, estoy pensando que tenía una aventura. Walcure de C. de Benjain, que hacía referencia a cosas de carrera marciana, no. Shimanohen, Cult of the Pills, no. Rache, no, esto no, quizás era en. Aquí, aventuras, último viaje, estación minera 66. Esta es. Esta aventura es, en cierta medida, contiene ya conceptos completamente sacados de. O sea, es una estación minera en la que empiezan a morir gente. Y me inspiré, en cierta medida, en Nathan Never. Aunque aquí es porque hay una entidad alienígena que vuelve loca a la gente y hace que se suicide y que se. Y que empiece a hacer jaleo gordo. Y es una. Juega mucho más con que es una estación cerrada. Es un lugar en Marte que además no pueden salir. Y empieza a provocar suicidios y asesinatos entre ellos. Va poseyendo a gente el demonio. Va dando sugestiones y locura. Pero sin duda esta aventura contiene cosas que están inspiradas en ese. En esta película. Porque es una. Hay varias, un par de las muertes que son referencias directas a la película o al cómic. A escenas de ambos. ¿Hay algún nombre que haga referencia a algo? No, no. Son todo nombres de. Referencias de nombres de wrestling. Sí. El Maniae, reglas. Bueno, comentarios para jugar a Walcure. Vale, o sea, por lo menos. Me acordaba que tenía algo, quería mirarlo para saber si está muy relacionado o no. Ya veo que no es algo que esté tan relacionado, me acordaba. Bien, eso es bueno. Algunas muertes más. A comenzar y orientar la orientar investigación. Otra pregunta, como esto lo he dirigido varias veces, puede que tenga algo. En este disco aquí partidas no está aquí. Está en este otro. Aquí, vale. Tronos Aguilarre, aquí no hay la campaña de sector, ¿no? Everrun, Star Trek, Crónicas de Eridu, Dark Heresy, Eridu, Me faltan muchas partidas aquí, pero bueno. Sí, aquí faltan. Debería haber tres veces más partidas. Esto está en el portátil, todas las demás, vale. Tengo que mirar, lo miraré esta tarde. Si tengo. Porque esta. Esto que estoy adaptando. Lo he utilizado varias veces. El Uridal Policlórico, me acuerdo del nombre de la droga de memoria, no porque viese ayer la película y lo nombrasen, sino porque es que he utilizado esa droga en varias partidas más mías, caseras. Entonces tengo que mirar por dónde van los tiros de la. Si las encuentro. Suelo tenerlo todo guardado. Si no debería ser difícil. Para ver por dónde lleve los tiros, porque sé que me acuerdo que hubo cosas que funcionaron bien y quiero ver cómo lo escribí. Tal la investigación. Una vez allí. Esto está en rojo, por cierto, porque no es son ideas para mí mismo. Por cierto, tengo que volver a esto, a poner la ventana. Estos textos en rojo están aquí porque son ideas para mí mismo. ¿No? Son cosas que me estoy dando a mí mismo para poder tener. Orientar el texto y llevarlo por donde me mole. Vale. Posibles pistas. Esto ya es segundo acto totalmente. A ver, animales mutados. El proceso de fabricación del Euridal usa
seduce. Restos tóxicos. Osos polares. Esto implica que el laboratorio de la droga está en la propia base polar. Porque claro, si está habiendo restos de droga que caen y es lo que está mutando a las criaturas, es porque está en la base, en la propia base, si no, no tendría mucho sentido. Muy buenas, Pablo de Santiago y Fragilities. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Vale, animales mutados. El proceso de tal, vale, es una opción interesante. Más pistas posibles. Estas son posibles pistas. Luego decidiré, añadiré otras. Una de las cosas es que lo primero que hago es este texto así. Luego me voy, a medida que lo voy haciendo, voy generando títulos de apartado, pero luego cuando voy escribiendo voy cambiando cosas sobre la marcha, según vea. Ah, pues no, esto no cuadra con esto otro, voy a cambiarlo, tal. Vale. Pistas, más pistas. Autopsia. Nadie ha practicado autopsias, pues todas las muertes han sido suicidios o han sido calificadas de suicidios. Joder. O accidentes. Que se quita el traje térmico en temperaturas extremas, que sale al exterior, tormenta de nieve, sin nada, y no vuelve. Mal mutado que mata a las personas. Vale. Gente. Practiquen, pueden encontrar dosis, cantidades de euridal en su sangre. Más cosas. Muerte de un traficante en una reyerta. Con un cliente. Esto debería ser una pista avanzada. Pista avanzada. ¿Por qué? Porque es muy, muy obvia. Entonces, esta es la clase de pista que ya das cuando los jugadores están enfocados. Sirve si están perdidos para orientarle, y si están enfocados realmente y van ya para confirmar sus sospechas de lo que pueda estar pasando. La medicación empieza ya. Voy a darme sueño.
Pero cuando los personajes estén avanzados. Vale, muy bien. Muerto un traficante de urina, no lo trae un cliente. Muy bien. Un tío hasta las trancas de Euridal secuestra a un tío. Alguien secuestra a un trabajador sexual de la mina. Y tienen que entrar a liberar, no, a salvarlo. Alguien en las trancas de Uridal secuestró un trabajador sexual de la mina y tienen que entrar a salvarlo. Cuando lo vean drogado, mutado, puede causar mutaciones. Esto es una pregunta, además. Sí, el Uridal puede causar mutaciones cuando se toma durante más de 11 meses seguidos, aunque esto le pasa a poca gente. Esto es una cosa, lo de los 11 meses es una de las pistas de Nathan Never, justamente. Es. Una, se dan cuenta de que empiezan a haber más casos porque a los 11 meses de tomarlo es cuando aumenta la. Bueno, no muta, se vuelve psicópata la gente y empieza a hacer cosas. Mi intención es que el Euridal no hacer mención, no, lo que se me ha ocurrido es no hacer mención a los 11 meses con respecto a la psicopatía y sin embargo sí con respecto a las mutaciones. Así utilizamos un elemento del cómic, pero no lo utilizamos igual, ¿no? Es una cosa que intento hacer mucho cuando hago adaptaciones, utilizar mismos elementos de manera distinta. Eso me permite que alguien que haya leído el cómic pueda jugarlo y le suene, pero no sea lo que él piensa. Shepard es el malo en los dos, tanto el cómic como la película, así que voy a utilizar el mismo nombre. Hostigarles. Averiguar quiénes son. Arti 3. Los que tengan pistas, hagan público lo que son. Los metan en Shepard del malo, empezar a hostigarles, entrar a averiguar quiénes son, para que estén en Arctic 3. Esto pasará también, aunque no se revelen. No revelen su identidad. Sí. Aunque no revelen. De hecho es coma coma, pero bueno, coma.
si han estado participando, si han aparecido. Vale, voy a... No me queda... Llevo casi una hora, 4 minutos. Mutaciones que tengo en plan manos de mantis y en plan poderes. En plan manos de mantis, en plan... A ver, el ejemplo perfecto es esto. Una imagen muchas veces vale más que mil palabras. Aquí está el mega oso. Un mega oso de la muerte. Uy, así. Con garras hiper bestia afiladas y ultraviolento, etcétera, ¿no? Mi inspiración es un poco eso. Osos mutantes y pingüinos mutantes, asesinos y cosas así. Sí, una de las cosas que suelo hacer es que cuando llevo una hora de misión, llevamos 57 minutos, me suelo haber acabado mi café y me voy a por un café. Son 2 minutos, menos por lo general. Y en cuanto vuelva, hago la pantalla y si tienes alguna pregunta más, te respondo con tranquilidad. Siempre suelo poner, lo que suelo hacer es eso: me voy a poner un café, me tiro un par de minutos con la pantalla grande hablando a lo mejor del módulo o de otras cosas, por desconectar un poco el cerebro. Así que vuelvo enseguida. Thank you.
Hola de nuevo. A ver, esto no, que quería cambiar. Aquí, hay una pregunta. La de aniquilación. Ah, sí, hostia. Sí, lo de las voces del oso de aniquilación es una locura. Una locura, sí. Además moló. Moló mogollón esa película. Estoy hablando ahora con. No sé, me pasó ayer varias veces corrigiendo texto, y es que yo leo un párrafo, sé que hay un fallo, he leído el fallo en el párrafo, estoy buscando el fallo para corregir, pero mi cerebro lee como debería estar corregido, no lee lo que pone ahí. Es algo súper común, pero no te da cuenta de qué pasa, salvo que escribas mucho. La gente que no escribe habitualmente no se da cuenta de lo común que pasa eso. Y estoy discutiendo con un compañero del club que dice que eso no pasa, no cojones. Es que me pasó ayer, en el directo mío de ayer, me pasó tres veces. Es que es. Pero bueno. Y sí, el oso parece. Lo de las voces no puedo meterlo. Salvo que el personaje esté drogado o algo del estilo. ¿Qué es? Control F, ¿qué hace? Para buscar. Estaba pensando si el. A ver, ¿cómo podría hacer lo de las voces? Voy a poner una nota. Aquí. ¿Y si uno de los personajes acaba drogado o afectado por vapores tóxicos o por un problema de regulación térmico atmosférica del traje y acaba viendo visiones? Creyendo que mutado le habla algo. El bicho. Luego se darán cuenta de que era una. Vale. Vale. Ah, bueno, estoy viendo la pantalla, estoy.
Un poco despistado, perdona. Acabo de escribir este párrafo. ¿Y si uno de los personajes acaba drogado o afectado por vapores tóxicos o por un problema de regulación térmico-atmosférica del traje y acaba viendo visiones, creyendo que un animal mutado le habla o algo similar, rollo el bicho que habla en aniquilación? Luego se darán cuenta que era una alucinación, pero pues es una escena graciosa, ¿no? Nota ahí en un punto para ver si... Me faltan pistas, o sea... Bueno, me falta alguna manera que lleguen al laboratorio. Investigando. Una vez tengan pistas, hagan público. Bueno, no he hecho la escena, casi no he hablado casi nada. Me he puesto enseguida a escribir otra vez. No sé si tenéis alguna consulta más o algo adicional. Introducir la sustancia pura. En la mina. Para refinarla en el labor. Algo lleva la gente a los otros cada vez que usan la introducción de la sustancia en la mina para refinar en el laboratorio. O algo que lleve a la gente a que les lleve. Laboratorio propiamente dicho. El siguiendo ani mutados para ver de dónde han bebido de. Bebido o comido para mutar, aunque para ello introducir de antemano la idea de que los animales mutan por un subproducto de la fabricación o algo similar. Vale, esto ha empezado a tomar forma, ¿eh? No es mutado que había, voy a dar un abrazo, exacto. Nada, caballero. Aprovecha la comida. No sé si duraré mucho rato, ya te digo que estoy raro hoy. Y viendo que esto está orientado, a lo mejor decido que voy a descansar, por lo menos ya he enfocado la aventura. Pero bueno, ya veremos. Pasa un buen día, si no nos vemos luego. ¿Por qué estés tú aquí, por cierto? No quiero que estés nunca ahí. Solo cuando quiero corregir. Me abre todos los programas con eso y no quiero que esté ahí. Pues, bueno. A ver. Vale. Hombre, ayer hice un... Pasó una cosa ayer súper rara. Yo hice un raid a Turbiales al mismo tiempo que él me hizo un raid a mí. Voy a comentárselo además.
Vale. A ver, faltan. Una vez tengan pistas a un público lo que son, no se vengan problemas, se para el mal empezar a hostigarle para. Bueno, esto va aquí debajo, entonces. Primero les mandará matones de poca monta. Pero como esto sufi para amedrentarlos, traerá a un asesino de brazos robóticos, como en el cómic. Fuera. Oh, está ya bien configurado para que salgan las comillas en castellano. ¡Qué bien! No me acordaba de que lo había dejado ya configurado. ¡Oh, cómo mola! ¡Cómo mola! Sí, sí, sí. Vale, no tengo un montón de poca monta, pero como estamos viendo de levantarlas, traer un asesino de brazos robóticos de fuera. Alguien que trabaja para los mafiosos que les dan la droga. Primero, el primer caso puede ser alguien identifiquen. En el segundo caso, vale. Quiero comprobar que esto es el mismo en ambos párrafos o no. A ver. Apareciendo a medida que las zonas sin habitar del planeta iban creciendo, la población fue desplazada de cada vez menores zonas habitables, lo que causó los problemas derivados de migraciones de millones de personas. Esto, unido a la crisis climática, provocó los gobiernos en progresivamente más tiránicos, dejando las democracias y convirtiéndose en diversas formas de gobiernos totalitarios. Hace mucho ya que las democracias fueron desapareciendo. A medida que las zonas sin habitar del planeta iban creciendo, la población se fue moviendo a zonas habitables. Fue desplazándose a las cada vez menores zonas habitables. ¿Eso está en el segundo o...? La población fue desplazándose a las cada vez menores zonas habitables. Lo que causó los problemas... Fue desplazándose a las cada vez... ¿Cómo? Lo que causó los problemas derivados de migraciones de millones de personas. Esto, unido a la crisis climática, provocó que los gobiernos se volviesen progresivamente más tiránicos, dejando de lado la democracia y convirtiéndose en diversas formas de gobiernos totalitarios. Independientemente de la ideología de esos gobiernos totalitarios, los que les apoyaban eran empresas, les apoyaban las empresas más poderosas. Sabía que había cambios. Les apoyan las empresas más poderosas.
coma, y no pasó mucho tiempo hasta que estas empresas se cansaron de intermediarios y comenzaron a ejecutar deudas estatales usando leyes internacionales que ya se había para ellas. Y no pasó mucho tiempo hasta que esas empresas se cansaron de intermediarios y comenzaron a ejecutar deudas estatales usando leyes internacionales que ya se había para ellas. Gracias a esto, las corporaciones hicieron el control de los lugares de que más posibilidades de supervivencia tenían y comenzaron a crear las arqueologías. Control de los problemas. Supervivencia tenían y comenzaron a crear las arqueologías, vale. Esto. Ya aquí. Y contróleme con esto. Así. Hecho. Así. Y sin el 3. Vale. Orbital Capital City, la arqueología de Orbital Capital City, la arqueología del Pacífico. Están las mismas. Aquí habla de Cañameral, aquí no habla de ninguna. Vale. No hace falta hablar de Cañameral. Capital City no me interesa, tal. Y este que no sea este. No sé si esto lo quitaré, pero bueno, ya veremos. Y Antártico, exacto. Vale. Entonces, ahora tengo claras las escenas del segundo acto, eso me jode. Porque aún no tengo. Esto está muy en el aire aún. Esto está muy en el aire aún. Uf. Me costaba pensar, la medicación. Estoy luchando contra un sueño horrible de la medicación, que es un opiáceo, entonces me deja tumbado. Intento no tomar nunca medicación, salvo que esté muy mal, justo por eso, porque si la tomo no soy persona.
He dicho lo que quería decir, no lo que tú has entendido. Es que, por favor. Se lo digo a una mesa que me acaban de enviar. Un segundo, porque parece ser que aquí no está quedando claro una cosa que tengo que explicar. Ahora vengo. Ya está. A ver. ¿Qué pasa, mi guapa? Uy, uy, qué guapa. Muy pequeña. Está aquí, ¿la veis, no? Ay, mi guapa, mi guapa, mi guapa. Sí. Hola, guapa. Hola. Hola. Ay, 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 ay. Mírala, qué dulce. ¿Sí? Muy bien. Sí, pero no vengas por aquí, por favor. Bueno, ay. Ahora mismo me siento incapaz de concentrarme, ¿eh? La verdad. Es de eso que la medicación empieza ya a acabar con mi capacidad de pensar linealmente. Y ahora me duele la espalda, por si no se nota. Y estoy terriblemente eufórico, y es por la medicación. Es lo que tiene tomar opiáceos. No digo opiáceos, es porque es medicación que cuando te lo lees dices, vale, sé bastante de drogas como para saber que esto es un derivado del opio. Bueno, llevo ya 1 hora y media. Abbott Costello, bienvenido a Abbott Costello. Llevo ya 1 hora y media, la verdad. He avanzado bastante. O sea, me queda mucho por aclarar. Tengo unas cuantas pistas ya pensadas. Tengo claro cómo va a ser el ritmo una vez tal. Pero creo que lo voy a dejar por aquí, ahora mismo. Creo que es un buen momento. Es pronto, para la hora que suelo acabar, la verdad. Pero creo que es un buen momento, en el sentido de que. No sé, es como está enfocado. Es bueno, ahora tendría. Esto tiene que reposarse en mi cerebro. Además, cuando mi cerebro tenga más claridad para pensar, tiene que reposarse para que yo consiga saber cómo voy a hacer las escenas, por voy a llevar la trama, etcétera, etcétera. Y.
sea, no, eso no quiere decir que a la tarde no avance con esto y pueda, no en directo, offline, y le dé más, lo perfile más. Pero ahora mismo me siento demasiado espeso como para poder continuar ya. Me veo en un punto en el que no sé por dónde, no sé las cosas. Tengo demasiadas dudas planteadas por este texto y no tengo decisiones. Y no tengo la cabeza ahora como para poder tomar las decisiones. Así que voy a desconectarme, voy a dejarlo que repose, voy a leer otra vez el cómic. A lo mejor me pongo a ver ahora Solo ante el peligro. Algo así para ayudar al cerebro a seguir pensando en ello de una manera relajada. Y más que el cómic, veré una película. Aunque me quedaré dormido, por lo menos me parece más adecuado. Y yo creo que ya, que lo voy a dejar ya por hoy así. No sé si se tarda, a lo mejor me pega la venada y continúo con ello. A lo mejor continúo fuera del directo. Lo más probable es que continúe fuera del directo. Pero vaya, más tarde pensaba ir a escribir al club, o sea que es perfecto poner esto en el portátil. Está hecho, sí, está en la carpeta ya del portátil, con lo cual en cuanto encienda aquello se actualiza. Y creo que mejor que deje esto ahora mismo que repose y continúo. Esta mañana veréis lo que he avanzado esta tarde, ¿no? Intentaré, si es que avanzo algo, esa es la otra. A ver, como lo normal es que la medicación me tome unas horas, pero no todo el día realmente. O sea, luego estaré la tarde espeso, pero menos que ahora ya. Ahora es que estoy en el apogeo de estar ahí eufórico y espeso. Eso es lo que tiene. De hecho, no sé si me nota hasta en las pupilas. Pero bueno, espero que os haya parecido interesante la sesión de hoy. Una hora y media. Más corta de lo que suele ser habitual, pero no tanto como, o sea, he tenido muchas más cortas. Me habría gustado, en teoría la idea era empezar a las 10:30, estar hasta la 1:30, que hubiese sido otras horas, es una hora y media, ha sido la mitad de lo que pretendía, pero no me he levantado como he levantado. Gracias que he hecho una hora y media y por lo menos he avanzado bastante. Que tengáis un buen día, si esta tarde no emito, nos vemos mañana. ¡Hasta luego!